Arzuategui, en la base aérea Luis del Valle García, en Barcelona. Guárico, en el fuerte Conopoima en San Juan de los Morros. También se ubican en la base aérea Manuel Ríos, donde funciona el Comando Central de Satélites. Táchira, en la base aérea Santo Domingo, Centro de Operaciones Fronterizas. También unidades tácticas, Brigadas 11 y 12, que tienen batallones de infanterías, basadas en San Cristóbal. Mérida, el comando de la Brigada de Mérida. Apure, en la división en San Fernando y el comando de la Fuerza de Tarea en Guasdualito, que es más operativo. Barinas, está bajo influjo del comando del Táchira, es una conocida zona de alivio de los grupos guerrilleros delincuentes de las FARC y del ELN. Lara, en Barquisimeto operan en la base aérea Teniente Vicente Landaeta Gil, y en la Brigada de Infantería. Mucha tropa y presencia cubana vital para control de deserciones. Amazonas, están en la guarnición de Puerto Ayacucho y en Puerto Páez, desde donde se controlan muchas operaciones en el Río Negro y el Amazonas, en frontera con Colombia. Nueva Esparta, que abarca las islas de Margarita, Coche y Cubagua, los cubanos operan en la misma zona que alberga operativos de Hezbollah, ISIS, rusos e iraníes. Puerto Cabello, la más importante base naval, donde los cubanos participan en el control de los puertos bolivarianos o bolipuertos. Por todo esto, es que en el FNB insistimos a diario, que es primordial ubicar y desactivar a todos los asesinos invasores cubanos. Ciudadano venezolano, es tu vida la que está en riesgo, tú eliges.